Bueno, entonces tenemos 12, 13, 16 participantes. Bueno, ya desactivé la sala de espera y pues en la medida que se vaya conectando, yo no los tengo que aprobar, los de, van entrando de una, no los tengo que aceptar en la conferencia. Entonces ya tienen las dimensiones 8 y 14, las multiplican y las dividen en... Ah, ya. Entonces, 8 por 14 le daría cuánto? Ah, bueno, otra manera, yo les había dicho, por ahí me había dicho el estudiante Lascarro, ¿cierto, Oscar? Que se importaba el orden, ¿no? Ah, sí, pero todavía nos queda más de 15 minutos. Entonces, otra manera es que miren, ustedes el 14 lo pueden dividir en 2. Entonces, área es igual. Entonces, si el 14 lo dividen en 2, aquí quedaría el 8. Si ustedes al 14 lo dividen en 2, le daría 7. Ah, y 8 por 7 le daría 56. Y me ahorré un procedimiento grande, ¿cierto? Hacer una multiplicación grande y una división. Hice mejor una división pequeñita y el resultado lo multipliqué, ¿no? Eso es también una vía para llegar al resultado. ¿Listo? Es válida. Y quedaría el rectángulo 20 por 14 para terminar lo de geometría. Entonces sería, ahí sí les toca multiplicar, pues obviamente 2 por 14 es 28 y le agrega un 0 sería 280. ¿Qué hace con esas tres áreas? Pues como le están preguntando el área, me están preguntando el área de la figura, no le dijeron de la esquina, nada, le dijeron el área de toda la figura, ¿cierto? Entonces, ¿qué le toca hacer? Sumar las tres áreas que encontró. Entonces, sumar el área, la primera que le dio 196, 56 y 280. Total, 532. Fin del ejercicio. ¿Listo? Entonces, ¿dónde ustedes pueden, cómo pueden fortalecer lo de las áreas? Pues, en el caso de que las puedan visualizar, ¿no? ¿Con qué? Ustedes ya han jugado mucho con ese juego, ¿no? Que se llama el Tangram. ¿Listo? Entonces, en la plataforma tienen disponible un Tangram para que lo trabajen. ¿Listo? Entonces, está en donde entran a su cartilla, van a la unidad 6, entran a recursos interactivos, buscan en donde dice para aplicar y ahí dice áreas confusas. Y miran aquí arriba dice áreas confusas. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Tienen que seleccionar, sostener, darle clic y sostener y arrastrar las figuras y jugarían un Tangram virtualmente. ¿Listo? Y la idea es mirar esas figuras dónde van y colocarlas allá, ¿no? Entonces, si yo lo armo, quedaría así, ¿no? Si me dicen, profe, yo no tengo, mi mamá no tiene, bueno, es entendible, es comprensible, no todos tienen para comprar un libro, pero no quiere decir que eso sea una razón por la cual no pueda estudiar, ¿no? Entonces, si usted no cuenta con una plataforma, entonces puede practicar online. Entonces, van a su navegador, Google, Mozilla, Firefox, no sé cuál tengan, buscan Tangram en GeoGebra, ¿cierto? Y escriben autor LSM Ismael, Ismael, Ismael. ¿Listo? Es Ismael, Ismael 1. O escriben esta dirección y ahí aparece, ¿no? Entonces, les va a aparecer esta y la idea es que cojan estas figuras, las arrastren igual que en el juego de la plataforma y las van armando, pues eso parece como un barquito, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, pues si quieren entremos acá, no nos demoramos. Ahora mola. Ah, sí, yo sé que tienen matemáticas. Entonces, la idea es sostener acá y van poniendo las figuras ahí como ustedes quieran, vean. Las pueden mover. ¿Sí? Este está más dinámico antes que el de la plataforma, ¿listo? Bueno, hasta ahí terminaríamos lo de geometría.
Está más corto con lo de estadística, ¿no? Gráficas de estadísticas para datos agrupados. Lo mismo, en el canal de YouTube, ahí les dejé también el video. ¿Listo? Ahí están pegaditos, vean, si los alcanzan a mirar. Entonces, este de estadística. Una compañera de ustedes me dice que ya lo miró. Entonces, ustedes pueden buscar en internet también una aplicación para trabajar con estos histogramas, ¿no? ¿Listo? Entonces, buscan histograma y polígono de frecuencias, autor Franklin Hernández, Calvé, Clavera, GeoGebra, y obviamente les va a aparecer así, ¿sí? Y escogen el primero, ¿no? Y les va a aparecer este, ¿no? Este que está acá. Aquí es muy, muy versátil porque usted le puede cambiar los valores, ¿ya? Usted le puede colocar aquí el 10 y se cambia la figura. Y mira, aquí le puede colocar 50, ¿no? Y sube más la figura. Si usted quiere ver el histograma o solo quiere ver el polígono o solo quiere ver el histograma o quiere ver los dos, ¿listo? Y vea, y no tiene la plataforma y puede mirar allá, puede trabajar, ¿no? Bueno. Entonces, no es impedimento que no tengan la cartilla para que puedan estudiar. En el mismo libro, para los que tienen la cartilla, en la página 256 para la 259, están las gráficas estadísticas para datos agrupados. Está el tema, ¿no? Entonces, dice acá, la estatura de un grupo de personas se presenta en la tabla. Ahorita ponemos la tabla. ¿De qué forma podría representar la información? Entonces, miremos la tabla. Entonces, ¿cómo podemos representar esa información? O sea, les entregan los datos a ustedes. ¿Cómo hacen ustedes el gráfico? Entonces, recordemos qué significa esta X y o de dónde sale. Sumo 80 más 100 y me daría 180. Y a 180 lo divido en 2, me da 90. ¿Sí se acuerdan? 80 más 100 da 180 dividido en 2, 90, ¿listo? Entonces, eso es la marca de clase, ¿no? Así hacen la suma con estos. Estas serían las frecuencias absolutas y yo saqué las acumuladas, ¿listo? Entonces, 3. La acumulada acá sería 3 más 7, 10, ¿cierto? La acumulada del siguiente intervalo, llevábamos 10, 3 más 7, 10 más 5, 15, ¿listo? Entonces, ojo porque aquí yo les hago una sugerencia. En la cartilla, de esta tabla está hecha el histograma y el polígono de frecuencias. Pero yo les hago la sugerencia de que ustedes hagan la ojiva, ¿listo? Con esta tabla. La ojiva la hacen con estos datos, con las acumuladas, ¿listo? La ojiva la hacen con la FI mayúscula. Bueno. Esta la hacen con la ojiva, ¿listo? Esta. Para que tengan presente. Esta es la que utilizan con la ojiva, ¿no? Hay muchas maneras de trabajar la ojiva, ¿listo? La pueden trabajar como intervalo o la pueden trabajar con puntos. Entonces, la información de la tabla se puede representar a través de un histograma o polígono de frecuencias, pues los datos se agrupan en intervalos. Entonces, uno puede dibujar un intervalo y el intervalo lo dibuja en forma de un rectángulo o una barra. ¿Por qué? Porque una barra tiene, en una recta, tendría un inicio y un final. O sea, un intervalo, ¿cierto? Límite inferior, límite superior. ¿Cuál sería el límite? Pues entre 80 y 100. Otro rectángulo entre 100 y 120. Otro rectángulo entre 120 y 140. ¿Listo? Y la mitad de los rectángulos, pues sería 90, 110. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar en el dibujo. Entonces, ahora sí, démosle compartir, dividir pantalla para que miremos la tabla. Miremos esta tabla y miremos el gráfico, ¿no? Entonces, podemos observar aquí que 80 y 100. Miren, 80 y 100, ¿cierto? ¿Cuánto suben? ¿Cuánto tendría de alto ese rectángulo? Tiene 3 de alto. Ojo porque, mire, esta es la altura. Número de personas. Hay 3 personas que miden entre 80 y 100 centímetros.
Ah, ¿y dónde van a colocar el puntico? Van a colocar el puntico en el 90, miren. Ah, en el 90 porque es la mitad del intervalo, la marca de clase, ¿no? Entre 100 y 120, ¿cierto? 100 y 120. ¿Cuál es la mitad? 110. Bueno, ¿y cuál es la altura de ese rectángulo? Es 7, porque son 7 personas que miden entre 100 y 120 centímetros. Entonces, esa sería la altura, ¿no? Bueno. Y entre 120 y 140 sería 5 la altura. O sea, ya es más bajito, ¿cierto? Empezamos con 3, subió a 7, bajó a 5, ¿no? Luego sería 140 a 160. Subiría a 8, un poquito más alto que el 7, ¿no? Y el último, 160 a 180, 12, más alto, ¿no? Entonces, esos punticos, ¿para qué me sirven? Esos punticos rojos que ustedes miran acá, esos punticos rojos serían las marcas de clase. Con esos punticos, ustedes los hacen y los unen y ya hicieron el ¿qué? El polígono. Porque las barritas solitas son el histograma, ¿listo? O sea, el histograma serían solo las barras, ¿listo? Y si ustedes trazan la recta, o sea, unen los punticos con una recta, con segmentos, que sería el polígono, ¿listo? Aquí les definen qué es el polígono de frecuencias. Ahora, para terminar, ¿qué sería la ojiva? ¿Se acuerdan que yo les dije que la ojiva, se la subrayé, mire, va con esta amarilla, ¿no? Toca sacar la acumulada, ¿listo? O sea, la ojiva se saca con la acumulada. El histograma se saca con la frecuencia. O sea, la frecuencia solita, si usted la grafica, estaría haciendo un histograma. Pero si usted grafica la frecuencia acumulada, o sea, las que tienen la letra mayúscula, ¿se acuerda que eso lo miramos empezando el periodo? Entonces, las que tienen mayúscula, mire, esta. Porque esto es F minúscula y F mayúscula. Si usted trabaja con la F mayúscula, entonces aparecen las ojivas, ¿listo? Entonces, ojo cuando vayan a graficar, porque si les dicen a ustedes, grafiquen un histograma y utilizan esta, le quedó mal, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, sí, ya terminamos acá. Entonces, aquí les dicen que está esta tabla, ¿no? Les mostramos otra vez la tabla. ¿Esa tabla de qué es? La muestra del tiempo que habla un grupo de personas por celular en una semana. Entonces, en el caso de los niños de hoy en día, ¿cuánto tiempo se la pasa con el celular en WhatsApp? Sí, podríamos entender el ejercicio así. Entonces, algunos niños están entre 10 y 20 minutos en la semana, entre 20 y 30, entre 30 y 40, 40 y 50, ¿cierto? Entonces, este ejercicio lo trabaja de esta manera, pero pues es libre, ¿no? Dice que para 10 es 0 y para 20 es 5. Eso es para que ustedes puedan mirar. Pero si ustedes lo quieren trabajar de 10 a 20, hacen la gráfica de 10 a 20, subiría a 50. De 20 a 30, subiría a 15 porque estamos utilizando la mayúscula, ¿no? De 30 a 40 es en el rectángulo y hacia arriba sería el 27 de alto. Y de 40 a 50 sería 45 de alto, ¿cierto? De todas maneras, como lo hagan, la gráfica siempre debe quedar subiendo, ¿listo? Siempre. Entonces, esta es la gráfica que yo pude copiar ahí. Sí, porque es la más clarita, porque si yo me meto en otra parte, vea cómo me sale. ¿Listo? Ah, corrijan en la guía que yo les envié primero, no salió esta gráfica, no aparece, ¿sí? Entonces, corrijan esta guía, sería, bueno, igualmente queda la clase grabada para que la corrijan, ¿listo? Corrigen esta tabla, la tabla que les aparece, está repetida esta tabla de acá arriba. Bueno, esa tabla de allá arriba está repetida. Entonces yo la traté de dibujar en Excel y también mire, queda igualita, ¿listo? A ustedes también le tiene que quedar igualita como la quieran dibujar. Con las barras la pueden dibujar y les tiene que quedar igual. ¿Listo? Pues no sé qué preguntas, dudas tengan.
Si tienen alguna duda, pregunta. ¿Listo? Si no tienen ninguna duda, pues entonces se pueden ir retirando. Voy a dejar aquí que activen el micrófono los que tengan alguna duda. Me devuelvo. Me subo. Profe, yo no entendí la parte de arriba. Venga, me subo. Me devuelvo. Profe, una pregunta sobre la que tú nos dices que la guía. Entonces, si no tienen ninguna duda, pues ya se pueden retirar, ¿no? Profe. Si tienen alguna duda, pues la pueden, por ejemplo, Mariana Moya activó el micrófono. ¿Tiene alguna duda? Profesor, no todo lo que tú nos dijiste. No todo lo que tú nos dijiste. Profe, no todo lo que tú nos dijiste. No la escucho. Escríbame, Mariana. Mariana Serrano no puede hablar tampoco. Profesor, la tabla, ¿cuál? ¿Esta tabla? ¿O lo que yo les dejé acá? ¿Esta? Ah, lo que yo digo es que les hago una sugerencia, que ustedes intenten que hacer la ojiva, pero con esa tabla, ¿listo? O sea, a ver cómo les va. Entonces, ya no tienen que graficar aquí, por ejemplo. Venga, les hago la división acá otra vez. División. Vamos a aclararle la duda a Mariana y ya les finalizo la reunión a todos, ¿listo? Entonces, ¿se acuerda, Mariana, que aquí cogimos 80 a 100 y la altura fue 3? Sí, mira aquí, que la altura era 3. Mira. La altura era 3, de 80 a 100, subió 3, ¿cierto? Ahora, usted no, en la ojiva también va a graficar con 3, miren, sí, mira. Ahora, en 120, en el histograma de 100 a 120, la altura es 7, sí, mira que subió hasta 7. Pero en la ojiva ya no va a ser hasta 7, va a ser ¿hasta dónde? Hasta 10, ¿cierto? A ver, le bajo un poquito al tamaño de esa letra. Ya, ahora sí. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque está trabajando la frecuencia acumulada. Entonces, esta gráfica tiene que subir ahora hasta 10, tiene que subir hasta acá, ¿cierto? Ya. Luego, de 120 a 140, ya no va a graficarla en 5. O sea, ya no va a graficar así de bajito. Tiene que graficarla en 15, más alta, ¿cierto? Y si, al último la ojiva le tiene que dar la apariencia, tiene que quedar de alta subiendo hasta 35. Porque mire, de 160 a 180, tiene que subir hasta 35. Entonces yo le puedo sugerir de que haga una tabla de, digamos, puede ser de 5 en 5, ¿cierto? Y para pues, que pueda graficar todos los valores. O si usted tiene harto espacio, pues entonces la puede graficar de 2 en 2. O si tiene los 35 cuadritos hacia arriba en su cuaderno, la puede hacer de 1 en 1, ¿no? Bueno, hasta 10. Hasta luego. Que estén bien. Que les vaya bien a todos. Dios los bendiga. Ya les finalizo la reunión. Chao.